Hola, soy Ariel Alemano, soy sexto Dan y estamos organizando, en este momento estamos pasando por los últimos días de nuestro campo de entrenamiento, donde tenemos un programa de 5 días de entrenamiento intensivo, donde abarcamos varias áreas. Este campamento tiene un tilde o una pretensión internacional, ya que invitamos a muchos competidores de afuera y estamos disfrutando mucho el poder compartir información, el poder crecer y además de mucho tiempo ameno en un muy buen lugar. Hola, soy Sebastián Urachi, soy cuarto Dan y estoy muy contento de estar acá en el Training Camp entrenando mano a mano con los mejores del mundo. Es un evento muy, muy bueno, muy interesante y de primera calidad. Pudimos entrenar al lado de los mejores y con chicos que se están recién formando. La verdad que muy inclusivo, pueden entrenar todos. Estuvo muy bueno el entrenamiento, se tocaron tácticas de lucha, estrategia, la parte física, fue bastante completo y siempre en la vanguardia de lo que es la competencia a nivel internacional. Hola, mi nombre es Camila Urbina, soy de Chile, bicampeona de la Copa del Mundo y les quiero contar un poco lo que ha sido el campamento acá en Santa Rosa, Calamuchita. Bueno, a mí me ha servido mucho para probar otras cosas. Hemos probado distintos tipos de entrenamiento, tanto circuitos como focos, trekking, por ejemplo. Y bueno, ha sido muy divertido, la gente acá también muy agradable. Ariel también, siempre antes de cada entrenamiento nos dice por qué vamos a trabajar, por qué y para qué. All right, guys. So this place, this is something you can't really miss. I mean, this place is full. Not only is it filled with a beautiful city, it's filled with amazing people, and the level is incredible here. I mean, we have people from Europe, we have people from South America, people from North America, and hopefully this won't be the end of it. Believe me. Mi nombre es Ramiro López, soy quinto año de Taekwondo ITF, director de la Escuela de Taekwondo Ramiro López y estoy participando en Santa Rosa de Calamuchita, del seminario de un entrenamiento dictado por el Sabonín Ariel Alemano, donde participan varios campeones del mundo, no solo de Argentina, sino de Rusia, de Estados Unidos. La idea es venir a aprender, a tomar conceptos no solo de Taekwondo, sino de box, de kickboxing, de point fight, al aire libre, que es una hermosa modalidad para entrenar, con una dieta muy sana y una alimentación realmente espectacular. Y bueno, los invito a participar el año que viene porque realmente no tiene desperdicio. Yo traje 2 alumnos y bueno, nos vamos mucho mejor de lo que vinimos. Hi everyone, my name is Johan De Silva. I'm the head coach of the England national taekwondo team. I also run my academies, the De Silva Academies in London. And I'm here in Santa Rosa, Cordoba, Argentina. The international summer open organized by Sabam Ariel Alemano. I'm also here at the training camp with my team from England. Some of my students. It's my first time here and first of many times I hope. It's a fantastic camp, opportunity to train with students from Sabam Alemano and all over Argentina. Fantastic training, it's great to see so many people from different groups and different parts of Argentina and different countries as well.
we're not the only international here as well. There's a team from Chile too. Training is fantastic. It's not just ITF Taekwondo, but incorporating point sparring, light contact, all of the disciplines that really are getting involved in ITF sparring at present. It's fantastic to be here. I would definitely recommend it, and I hope to be back again soon. Gracias. Hi, my name is Emmanuel Carlos. I'm a Taekwondo fighter from USA. I'm here in Argentina enjoying my time at this wonderful camp with Master Reiro, Mr. Alemano as well. I would highly recommend this camp. It's been a great time. You know, we get to meet great competitors such as rivals like Toral Masimov, Camilo Urbina, Julio Carlos, my brother, Axel. I would highly recommend it. Come here, have the best time of your life. You're going to learn a lot. Also, make sure you come to the Summer Cup. It's this Saturday. There's going to be a gala of champions, and we'll see who's the best. I think it's going to be me, but we'll see. Bueno, estamos ante la presencia de un gran evento internacional debido principalmente al esfuerzo del sabonín Ariel Alemano, que ha permitido la posibilidad de contar con gente de primerísimo nivel a nivel internacional, como es Toral Masimov, que vino de Rusia, Julio Carlos, Emanuel Carlos, de Estados Unidos, Johan da Silva de Inglaterra, Camilo Urbina de Chile, y eso sumado a la gente que tenemos aquí a nivel nacional, como Sebastián Lurachi, para mí la figura hoy del Taekwondo ITF de esta organización, Axel Vargas y otra cantidad de gente que está ahí, ¿no? Que son los que vienen y que posiblemente son los que sigan los caminos de estos monstruos del Taekwondo mundial. Y me parece que es un evento extraordinario porque no solamente es compartir Taekwondo, es durante una semana compartir la vida, compartir las experiencias, se van conociendo. Descubrís a la persona que está detrás del personaje, que es ese cinturón negro que compite y tiene su forma de ser y el esfuerzo que hace cada uno. Si uno va conociendo, nosotros argentinos hacemos mucho esfuerzo para estar en eventos y el esfuerzo que hace cada uno de ellos para estar en esta situación. Entonces me parece maravilloso, gente, los mejores de distintas partes del mundo. Hoy están acá, es encontrarnos, es disfrutar de lo que hacemos durante esta semana de entrenamiento, esta semana de entrenamiento aquí en Santa Rosa de Calamuchita, en el predio de Ariel Alemán, un predio que ha acondicionado de un año al otro, ha hecho un lugar realmente de primer nivel, algo que seguramente se va repitiendo y se va a ir mejorando año tras año. Así que creo que es algo, un logro muy importante, un esfuerzo muy importante, una inversión muy importante de Ariel Alemán para lograr esto. Acá no se distinguen, bueno, más logros, menos logros de tal país, si pertenece a tal o cual lado. Los invito a los mejores. Al menos algunos de los mejores están acá, hay otros. Y ellos dijeron, queremos estar ahí. Porque para nosotros es un orgullo que ellos estén aquí. Y para ellos es un orgullo estar con nosotros. Se complementa eso. Para mí es maravilloso ser parte de este movimiento, que vuelvo a insistir por tercera vez. Es un gran esfuerzo, sobre todo partiendo de Ariel Alemán.